pilas nuevas, sí, amanecí con pilas nuevas, contenta, recontentosa, feliz. ¿Saben por qué? Adivinen, adivinen, adivinador. Hoy es mi último día en Manhattan. Ay, Dios mío, qué emoción, qué emoción. Aparte de que estoy libre de mi otro trabajo, estoy libre de mi otro trabajo, voy para allá, para donde el señor que yo estaba atendiendo en Manhattan. Yo más contenta no puedo estar porque ya yo estaba muy cansada, muy agotada de estar con el pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. De verdad que sí. Yo decía, ay, Dios mío, ¿cuándo que voy a acabar? ¿Cuándo que voy a acabar? Pero nada, esas son experiencias que uno vive para, con todo lo que he pasado, no volverlas a vivir ni cometer los mismos errores. Voy saliendo casi 20. Jace está terminando de preparar porque él pasa cerca de la estación del tren donde yo debo de tomar el tren para ir para allá, para Manhattan. Eso, ustedes se acuerdan de cuando yo les grabé. Eso es como una odisea, ir para allá. Así es que vamos a estar arrancando y bienvenidos sean todos al vlog de hoy. Aquí nos encontramos en la 180 y Broadway. Miren cómo está esto por aquí, mis amores. Miren, a estilo Santo Domingo. Miren cómo tienen la fruta ahí en la calle. ¡Uy! ¡Ay, santo! Preciosas, bellos, hermosos. Estoy aquí frente a la estación del tren. Mírenla ahí a donde está. Porque ya voy de camino para mi casa. Hoy es el último día ya que trabajé. Hoy no hubo tanta actividad. No hubo tanta actividad, pero aquí estamos. Ya dándole muchas gracias a Dios porque ya terminé, muchachas. Terminé, gracias a Dios. Aquí estoy, miren qué lindas estas flores. Díganme ustedes si eso no está bonito. Y yo digo, pero ven acá, y el verano no se está yendo, porque se supone que el verano se está yendo y las plantas se tienen que poner feas, pero no, no se ponen feas, miren qué lindas están. Están muy bonitas y como muy en salud esas plantas. Esa florecita. Me gustan esa, miren, esa. Esa florecita que están ahí, me encantan. De verdad que sí. Yo estoy aquí en la... Me ve en la 167 y San Nicolás. 167 y San Nicolás. Ya yo soy una tiguerona, muchacha. Ya yo soy una tiguerona en esto. Pues bien, entonces yo estoy aquí en la... En la calle. Quise grabarles un poquito aquí en esta área. Antes de entrar allá al cajón. Que por ahí que voy a entrar, miren. Por ahí, por la estación. Ya me voy. Ay, chicas, estoy en la estación del tren. Y estoy, miren lo que vengo arrastrando. Ay, estoy cansada, es de noche ya. Es de noche y voy a coger, ay, estoy sofocada. Voy a coger el bus para ir para mi casa porque Jay está trabajando. Va a salir a las 9 de la noche. Miren, yo le tengo un miedo terrible a estos pasillos así. Y más cuando son en la noche. Y tengo mucho miedo. Ay, Dios mío, yo con esto. Me quité la mascarilla porque me estaba asfixiando. Ay, Dios mío. Porque venía
subiendo la escalera. Me puse aquí porque no hay gente en este ladito. Miren, mírenme. Ahora tengo que esperar el bus. Ay, Jehová. Ahora tengo que esperar que pase el bus. Y quién sabe el tiempo que va a durar para cruzar. Miren, este es el sitio donde estoy, la 178. Y Hillside. Aquí voy corriendo. A ver si llego a la otra parada del bus. ¡Ay! Porque no estoy en camina. Todo ese pedazo que tengo que ir para la casa. Y el bus viene ahí. Mis amores, logré tomar el otro bus. ¡Ay, Dios mío! Pero corrí. Bueno, ustedes vieron la situación. Hoy ha sido un día terrible y hoy fue mi último día, pero fue súper, súper terrible porque, ay, fue súper terrible, terrible, porque hoy era mi último día y tuve que hacer muchas cosas. Hoy tuve que hacerle muchas diligencias a la persona que yo estaba atendiendo y... yo había dejado unas cosas en la casa de Leslie, que ella vive cerca de allá. Y hoy tuve que pasar a buscarla. Miren, que hasta una maleta. Hasta una maleta me buscó Leslie. Para que yo no pasara trabajo. Miren, muchacha, ahí es que dan la clase de spinning. Y yo quiero venir porque estoy como por rebajar. Estoy por rebajar. Quiero hacerlo. Necesito hacerlo porque me han estado dando muchos dolores de la cintura. Mírenme, ay, mi madre, qué pajonazo. Me ha estado dando mucho dolor en la cintura. Entonces es por la ay, Dios, qué oscuro está aquí. Eso es lo único que no me gusta de mi calle, muchacha, que es demasiado oscura. Miren cómo está la calle. Miren, como la boca de un lobo. Como la boca de un lobo está la calle. Miren la casa que yo le estaba diciendo el otro día que me gustaba, porque ellos tienen muchas plantas, muchas matitas, y me gusta todo el espacio que tienen en el frente, que yo no tengo. Muy bonito, me encanta. Ya llegué a mi casa. Llegué. Hola, chicas, ya estoy saliendo para Italia. Estamos aquí desde el avión. Bueno, chicas, preparen los motores porque estamos llegando. Ya casi estamos aterrando. Así que prepárense que lo voy a registrar. Miren, chicas, las normas de seguridad. Así que ya ustedes saben. Pónganse los cinturones. Pónganse su asiento derecho. Cierren la mesita. Bajen donde te apoya los brazos. No lo tenga para arriba. Bájenlo. Póngase el teléfono en modo avión. Así que ya usted sabe. Pónganse la cintura de seguridad. Que estamos casi llegando. Ay.
chicas, ¿cómo están? Es Jacqueline. Nada, ya yo estoy en Italia. Como les dije que le iba a hacer un videito, le voy a hacer un videito pequeñito para que vean más o menos lo de donde mi casa. Nada, le hago ver un poquito y después, si salgo a dar una vueltecita, le grabo otro poquito, chicas. Ahora le voy a enseñar un poco de la casa. Esta es la casa que ahora tenemos que hacerle una, tenemos que reestructurar cogiendo sol. Nada, esta es la parte del jardín. Amor, estoy haciendo un videito para las chicas de Griselda. Sí, espérate, ahora hablamos. Miren qué bella esa mata. Aquí se llama cuercha. Esa mata no se puede cortar por ningún motivo. Es una planta protecta, ¿eh? No se puede. Te hacen una multa de 3 pisos. Y nada, y ese ahí hasta donde ustedes ven la calle, es todo de nosotros. Ahí hasta donde se ven esas matitas. Y nada, hay un poquito de reguero, porque nosotros, al no estar aquí, el hijo mío no es que hace mucho. Miren, chicas, miren lo que hay ahí. Eso es uva. Aquí en mi casa se pierden las uvas, porque ya me dijeron que ya están cansados y las matas están llenas. Ya están cansados de comer uva. Esas son todas frutas. Aquí hay un poco de reguero. Ahí está la piscina. Están quitando un poco de cosas aquí atrás. Están quitando un poco de cosas que no van bien, porque se va a hacer la reestructuración. Todas esas matas que ustedes ven son de frutos. Mira cómo está la uva ahí. Ay, Dios mío. Esta es la piscina, que ahora llovió. Tenemos que ver si la vamos a poder utilizar. Miren las uvas, señores, perdiéndose. ¿Y a quién yo le voy a dar toda esa uva, por Dios? Miren, es una mata de higo. Eso, miren, se pierde ese fruto aquí. Mira, ay, tan buenecito, rico. Oh, tío, eso es higo, chica. Mira cómo está esa mata llena, dañándose. Para allá hay mata de todo. Hay mata de melocotón, hay mata de pera, hay matas de manzana. Y ya ustedes saben. Y esto era un videito cortito. Era un videito cortito porque... Mira eso, el hijo mío hizo hasta una ducha ahí, mire. Una, para uno bañarse antes de entrarse a la piscina. Nada, chicas. Estamos aquí, mi hijo está trabajando, su mujer también. Y yo estoy con los nietos. Ustedes saben que las abuelas tienen que ser las abuelas. Y nada, ahí tengo ese carrito de una, mi amiga, que me lo dejó, que ya está de viaje a Santo Domingo y me dejó su carro para que yo me pueda mover. Y nada, chicas, aquí estamos. Nada, pues cuando yo salga a dar una vueltecita, si salgo, yo le voy a hacer un videito. Ok, chicas, ya ustedes saben, estén pendientes. Ahora me voy a comer este higo de mi matita. Chao, chicas, chao. Mis amores, espero que les haya gustado ese videito que Jacqueline les envió. Ella va a estar mostrándole poco a poco. Ella está en Italia ya. Les envió ese video desde Italia, como lo pudieron escuchar. Ella me envió otros videitos muy lindos de donde vive mi sobrina Nairobi. Es un puesto bellísimo, hermoso, con mucha naturaleza.
para las que les gusta la naturaleza, ese sitio les va a encantar a ustedes. De verdad que sí que les va a encantar. Hasta aquí el blog de hoy. Espero les haya gustado. De aquí en adelante van a ver sus acostumbrados blogs de cuando yo salía a rututear por ahí a mostrarle cosas. Ay, pero ¿qué es lo que se me ve en eso lente? A mostrarle cosas porque como estaba trabajando de esa manera, no tenía tiempo de yo hacerles sus acostumbrados videos, mis amores. Sigan suscribiéndose al canal, las personas que están de paso por aquí, suscríbanse que no se van a arrepentir, regálenme un like y activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo esté subiendo un video. Hasta una próxima entrega, mis amores. Se despide de ustedes Griselda Vlogs. Bye bye, un beso.